El salón. La fecha. La fecha de hoy es jueves. Jueves, abril 20, 2017, son las 4:38 minutos PM. Por cualquier razón, pues abrimos la presentación con un sonido. Veamos aquí. Este mensaje esperemos sea corto, pero muy importante. La razón que lo traemos al frente es porque ha habido ocasiones en donde pues confrontamos a incluso hermanos en la fe, Rastafari, y tenemos que pues elaborar acerca de una parte de un comentario que hace Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Digo una parte porque nosotros colectivamente hay veces que olvidamos la completa o el completo comentario que hace Su Majestad Imperial Haile Selassie I, y solamente escuchamos parcialmente, nos enfocamos en una pequeña porción del comentario y nos lleva al error. Al menos es nuestro pensar que así lo es. En otras palabras, a mí me interesa hablar acerca de la Biblia, acerca de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y todo lo que sea en relación a el gran ejemplo, no solamente él, pero incluso la vida ejemplar de Yeshua HaMashiach y Jesús Cristo. Me interesan las cosas de la vida cuando se pueden relacionar o cuando se pueden explicar de tal forma que se incluyen las escrituras. En este mundo hemos vivido creyendo haber vivido mucho, hemos olvidado todo lo que jamás nos fue útil y lo hemos transformado. Al menos intentamos recibir bien del mal que hemos hecho, en forma que aprendemos de el error anterior y comunicarlo de tal manera que expresamos el conocimiento total de saber que fue absolutamente necesario vivir esa experiencia siquiera para utilizarla en forma eficaz en este presente momento. Aparte de esto, el mundo no me interesa, no me llama la atención muchas cosas, más la Biblia es nuestro refugio. Entonces, cuando veo que los compañeros en la fe, familia, hermanos y hermanas, empiezan a enfocarse en aquellas cosas que no corresponden a la fe, y, por ejemplo, noticias seculares, inmundas, cosas que suceden en el mundo. No estoy aquí para decir que no tienen su importancia, mas con toda sinceridad, a mí en lo personal no me importan lo más menos. De hecho, la única forma que me llamara la atención cosas de esa naturaleza sería en tal forma que alguno exprese un evento secular y encuentremos la forma de recibir la palabra, es decir, la Sagrada Escritura, pues autorizar dentro de ella su presencia, o del evento, o el evento en la presencia de las Escrituras, no necesariamente limitados a ese pensar de profecía o decir cosas proféticas como la ilusión de saber el futuro antes de que suceda. No es a lo que nos referimos, nomás simplemente que me interesan las cosas, al menos que se presenten de tal manera, en tal forma que la escritura es acompañada de alguna manera,
como se pueda. No tenemos especificaciones respecto a cómo incluir las escrituras en nuestras vidas seculares, pero expreso que son las sagradas escrituras que me llaman la atención. Ahora no estoy para desanimar a aquellos quienes le interesan las cosas del mundo, más el mundo que se preocupe del mundo y yo me preocupo de las cosas que me interesan a mí, siendo no de este mundo. Es muy importante para mí porque no, en este mundo no tengo vida. Rastafari me ha dado lo único que tengo y no voy a olvidarlo. Y no temo, no tengo miedo de las cosas que ocurren en el mundo porque Rastafari es verdad y es vida en abundancia, perpetua, continua y eterna. Así es que no hay preocupación, jamás hemos estado en ningún peligro, por más que haya pretendido la situación ser lo contrario, jamás hemos estado en ningún peligro y jamás lo estaremos. Pero yo sé que esto es solamente en el caso de que nos guardemos en eso que hemos recibido. No cualquiera lo recibe. Es muy importante para mí nomás pensar en a mi forma limitada y imperfecta, alabanza y celebrar y dar gracias a Jehová nuestro Dios y a Elohim en luz de Edomar Jarselás y Jesucristo y Jesús. O sea, cuando Dios se ha manifestado en la carne, tomando en él el personaje completo de Edomar Jarselás, junto y presente y en perfecta unión con el Espíritu Santo, Menfes Kedush, Ruach HaKodesh, es decir, a través de Jesús Cristo, quien habita en su corazón, quien ha hecho un espacio dentro de ese hogar que nosotros habitamos junto con Él en el seno del Padre. Siendo elegido y habiendo recibido la noticia, y no solamente eso, más que eso, más habiendo visto su rostro, su personaje, su comportamiento, su vida ejemplar y el bien que nos ha hecho. No puedo pensar de alguna otra cosa que me llame más la atención, más eso. Ahora, en algunas ocasiones, incluso hermanos me han dicho, bueno, pero Su Majestad Imperial nos dice que busquemos un conocimiento secular. Pero eso no es excusa, yo lo he dicho y lo repito, que no es excusa para abandonar el nombre, el buen nombre de Rastafari, que tomamos por nuestro. Abandonarlo por completo y entregarnos a cosas inmundas sin siquiera intentar incluir el elemento espiritual dentro de la plática o razonamiento. Para mí no es aceptable, aunque lo permitimos porque sabemos que al final de cuentas todo es hacia el buen propósito que tiene el más altísimo para nosotros, quien en él somos. Hemos sido y siempre seremos. Así es de que no interferimos, hemos aprendido a no interferir en situaciones en donde es muy probable que se requiere una lección, una enseñanza, un aprendizaje, o sea, utilizando ese aparente problema, eso que aparece ser un problema. Entonces, no nos. Dependiendo cómo nos muevamos, cómo seamos movidos en el espíritu, intentamos alejarnos de confrontamientos que quizás no sean lo mejor, que al cabo las cosas suceden en pos de edificar a través del aprender sobre la experiencia, y en algunas ocasiones algunos no estamos capacitados para escuchar completamente y solamente habríamos de iniciar conflicto. Esperemos que seamos guiados por el Espíritu Santo en estas decisiones y que no sea nuestro propio mal pensar en actuar de esta forma, más cuando las cosas pues son ya muy peligrosas. Entonces pues la necesidad, claro que es, de alzar la voz en alto como es requerido nosotros por el pacto, a declarar justicia, reconociéndola. Así es que no hemos hecho pues escándalo
acerca de la situación, ni siquiera damos luz a la situación, solamente utilizamos la situación para expresar nuestra posición acerca de estos clamos que debemos llamar o prestar mucha atención a temas seculares. El problema con ese comentario es que es parcial y no es el comentario completo como lo ha dicho Su Majestad Imperial, y eso nos lleva al error, y pues es muy sencillo. También les aconsejaría que buscaran el conocimiento secular, porque cuanto más sabe uno, más se da cuenta de la necesidad de un primer movedor, una fuerza motriz que sea buena, un creador que es bueno. Esto hace toda la diferencia porque, en otras palabras, adelante, les aconsejo, aprendan del mundo porque entre más sepan, más se van a dar cuenta la necesidad de refugiarse, de regresar completamente a un creador que es bueno, a una causa, una fuerza motriz o un principio, un origen que nos sostenga al bien. Entonces, si no repetimos el comentario completo y en su exactitud, pues nosotros, y lo hemos hecho, desafortunadamente podemos pretender o suponer que es nuestro trabajo entregarnos por completo a cosas que no nos benefician, temas inmundos, sin propósito. Veamos aquí. Y vamos a utilizar pues esta publicación que el más alto nos ha entregado. Dice, la pregunta es, doctor Hoffman, Su Majestad Imperial, ¿qué consejo le daría a una persona que está considerando los clamos o las reclamaciones de Cristo, tal vez por primera vez? Y esta es la respuesta. Yo le diría a una persona que estaba considerando las afirmaciones de Cristo por primera vez que es necesario tener fe en el Todopoderoso, que es necesario contar con el amor y que es necesario llevarse a cabo uno mismo de una manera que se nos ha enseñado a hacer en la Biblia. Yo le aconsejaría que leyera y que estudiara la Biblia. También le aconsejaría a buscar el conocimiento secular, porque cuanto más se sabe, más se da cuenta de la necesidad de una fuerza motriz o un principal motor, un movedor, la necesidad de un creador que es bueno, y la necesidad de la salvación y también para la vida pacífica sobre la tierra. También le diría a aprender y de pensar por sí mismo las formas que le sirvan al Señor en este pensamiento y en esta empresa suya. Él inevitablemente encontraría la manera de servir a sus semejantes, porque su fe o por su fe luego se manifiesta por medio de su conducta. Si los cristianos se comportan de esta manera, si nos dedicamos a esta tarea fundamental, entonces vamos a tener un mundo pacífico y estaremos seguros de no transgredir en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Para adelantar el progreso de nuestras vidas hacia una experiencia pacífica sobre la tierra, es necesario entregarnos por completo a alabanza y gracias a Yah Rastafari. Entre más nos enfoquemos en cosas que nos llevan a la perdición, perdición encontraremos. Mas habiendo estado perdidos y habiendo sido encontrados, ¿por qué regresar al vómito que el cuerpo ha rechazado? Por ejemplo, o sea, habiendo visto el rostro de Dios en carne, ¿qué necesidad tenemos de aprender del mal que el mundo nos pueda enseñar? Más podemos continuar
en la felicidad de que pues al menos su palabra es, ha sido y siempre será verdad. De hecho, el título de esta publicación dice: He aquí todo ojo le verá. Debemos no voltear nuestras caras, es decir, rechazarlo cuando Él se nos demuestra, se nos ha revelado, se nos ha demostrado. ¿Qué necesidad de ver alguna otra cosa más el quien es bueno? Bueno, shalom.